chicos y chicas, sean nuevamente bienvenidos a mi canal, El Diario de un Aroma. Espero y deseo que estén teniendo un 30 de octubre terrorífico, que le estén pasando súper bien. Casi estamos a un pie de Halloween, así es que decidimos hacer una colaboración masiva donde estamos participando muchas compañeras y aquí su servidora. Y bueno, se trata de un perfume para un personaje. Un perfume que vaya acorde a un personaje o que al menos así lo identifiquemos nosotros. Por aquí en cajita de descripción voy a dejar el link a todos los canales para que pasen, las visiten, les dejen un comentario bonito. Si no están suscritas, por favor suscríbanse a su canal porque tienen unos contenidos excelentes. Y bueno, como pueden ver, yo escogí a la terrorífica, misteriosa, seductora, sensual, maléfica. Y bueno, sin más que decirles, vamos con el video. El perfume que yo elegí para perfumar a la malévola maléfica es Black Perfecto de La Petite Robe Noire de la casa de Guerlain. Un perfume casi nuevo de lanzamiento. Bueno, se lanzó en el año 2017, el año pasado. Y es un perfume de la familia olfativa Oriental Floral. Un perfume que desde su envase, como ustedes pueden apreciar, tiene un envase con un diseño oscuro y excéntrico. Un envase en tono completamente negro, que no tiene nada translúcido. Tú no te puedes dar cuenta de cuánto vas gastando de perfume. No tiene nada de transparencias. Y tiene aquí su diseño donde dice La Petite Robe Noire en color blanco. Es un perfume que viene con el diseño de la línea clásica de los Le Petit, que son los vestiditos negros. Una fragancia con una salida intensa y envolvente de almendras, donde rápidamente la acompaña la dominante nota de cerezas, cerezas agridulces, cerezas alicoradas. Después, conforme va evolucionando, llega a hacerse súper presente un ramillete exuberante de rosas, pero rosas envueltas en fino cuero, y al final se le siente una leve nota de talco. Así es como se siente este perfume. Es un perfume ideal para perfumar a la misteriosa maléfica. Un perfume con un aroma que tiene una excelente duración, que como lo dice su diseño, es un vestido, se adhiere a tu piel y se queda pegado como el vestido negro que es. Un perfume para mujeres con personalidades interesantes, únicas, que no les importa el qué dirán, que no tienen miedo a la crítica. Un perfume diferente que se deja sentir, pero no es el típico perfume gourmand, no es el típico perfume dulce, es un perfume dulce, ácido. El cuero hace de él un perfume realmente especial. Como les comento, es un perfume misterioso. En cuanto a duración, les comento que es un perfume que a mí me dura de 6 a 7 horas. Y de proyección, solo la primera hora proyecta bien, pero tiene un olor delicioso. Ideal para la época de otoño e invierno, por la calidez de sus notas, se disfruta al máximo en esa temporada. Lo recomiendo perfecto para una noche especial, una salida nocturna. Es un perfume que desde mi punto de vista es nocturno. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme en un videito más. Por favor, les pido que no se les olvide pasar a los canales que aquí en cajita de descripciones dejaré para que todas ustedes las visiten y las conozcan, y yo sé que va a ser un rato entretenido. Espero que les haya gustado la sorpresita que les preparamos con mucho tiempo. Que tengan un excelente día, que se la pasen de lo mejor. Como siempre, besos y bendiciones. Hasta luego.